you, my dear. ¿Quién? Cari y Cintia, sois la más votada y la menos votada con un 32% y un 2% de los votos. La isleña que dice adiós a Love Island es... Cintia, aquí termina Love Island para ti. Yo creo que me han expulsado porque no he causado buena impresión fuera ya de entrada. Yo fui con las ideas claras a Miguel y eso pues seguramente no gustó. Y a raíz de ahí pues todo vino seguido. Estoy súper emocionada porque no sé cómo he podido llegar a ser la menos votada. O sea, estoy súper agradecida, es que no sé qué decir, que gracias y es que no sé cómo agradeceroslo, de verdad, ¿eh? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? La menos votada, ¿eh? Yo creo que mis seguidores y mis fans, que os adoro ya, sin conoceros, habéis votado para que sea expulsada Cintia. Lo habéis decidido así, os lo agradezco muchísimo. Cintia no ha tenido la culpa, pero bueno, sois los mejores y... Creo que me merecía, yo creo que la que más salir de Love Island. Sí que es cierto que el primer propósito que era sobre todo disfrutar de esta experiencia, siento que no le he aprovechado al 100%. Y bueno, Yeiza, ya lo sabes todo. Creo que son a las palabras, eres una mujer de pies a cabeza y de verdad te deseo lo mejor y que te mereces de verdad a un hombre que esté mínimo a tu altura. Porque es muy difícil. Miguel, conté que decirte. Yo contigo está zanjado. Que lo vuestro fuera dure, perdure y creáis algo muy bonito porque de verdad que lo que sentís ambos visto aquí desde dentro es precioso. Y nada, joe, que os llevo también como familia a todos, que muchas gracias por acogerme como me habéis acogido y que, joe, wow, nos veremos fuera. Lo siento por ser tan larga. Bueno, me llevo sobre todo una experiencia única, a gente con un corazón súper grande. Siempre me llevo lo positivo, nunca lo negativo.